conclusión también de qué estúpido, pero qué real, que en el 2023 admiro a los hombres que andan con mujeres que ganan más. Es un acto donde la sociedad los castra por eso. Tu esposa, no te importa. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo lidias eso, no? Por güey, tuve una pareja específica que se divorció porque no pudieron soportar la presión social y él tampoco pudo con esta parte de ego masculino, ni ella con su ego femenino moviéndolo para abajo. En altura. No pudieron soportarlo y se divorciaron. Justo el valor subjetivo que le damos al dinero, no sobre nosotros y sobre nuestras relaciones, nos está empinando de muchas maneras. Y si pudieran quitar todos esos sesgos y roles de género y estereotipos que tanto nos machacaron, que es difícil, ¿no crees que tal vez sí pudiera funcionar la relación? De que, bueno, pasa nada si tal vez tú pones un poco más, o si tal vez tú te quedas a cuidar a los hijos, de que neta no te vas a morir y tú tampoco te vas a morir por poner más de tu lana, y que tal vez sí puede funcionar, pero nos sesgamos tanto que no hay manera. Y somos ambos géneros haciendo eso. Para los hombres este tema es bien pesado y bien fuerte. Sí, porque imagínate ser un hombre que es súper buena persona, que oye, yo te acompaño, te quiero, te cuido, te contengo, te apoyo, pero no soy rico. Entonces no, vale madre todo lo que sea, no compro la cuota. Ya no te intereso, me cierras la puerta en ese momento. Y esta concepción también de qué estúpido, pero qué real, que en el 2023 admiro a los hombres que andan con... Llora pues... Dale, verga. Pero un puto bule de gasolina. ¿Calor o qué? Utiliza monturas de madera combinadas con alguna luz indirecta. También aquí. Yo necesito. Cuidado. Me fuiste a ver al Carlos. Se la jodió el Carlos. Ajá. Ajá. Están como nice. Había unos bien bonitos, pero bien bonitos. Eran como tacones, pero son como si están. Estos sin tacón, bien altos. Y me los medí y estaban cómodos, como no tienes una imaginación.
Pero son como el estilo que se están usando unos de Versace. Pero dije, no. O sea, se miraban bonitos hasta con un pantalón de mezclilla, ¿sabes? Y con una blusa arreglada, pues ya se te miran bien. Pero uno que trae idea. Diría, ¿no? Son usan las costillas. El que está bien grande, la plataforma bien grande. Bien altote. Y el taconzón bien altote, bien grande. Yo dije, no, pues es que, o sea, es lo que se está usando ahorita, pero yo no me sentía cómoda, ¿sabes? O sea, sí, se miraban bien bonitos y yo dije, a ver, ¿viste? Se me quedan bien, se me quedan bien bonitos, están bien cómodos. Pero dije, no siento aquí. ¿En 40? Está caro. Zona de vigilancia, qué mamada. Los que se están usando. Órale. Y eran igualitos. Ajá, pero abiertos al frente. Y es que están sacando un chingo de discudo redondo. Pero todos van así como el tacón ancho de atrás. ¡Ahí va uno! Ahí viene su compa, ahí viene su compa. Es un puto plátano, ahí viene arriba. Mamá. Déjame lograr, que trae culo. Es la putaza del Spider-Man. Me vino a dejar este. La de 40, la verga. Agradecido estoy con ese pana. No, mira, te para el edificio, la verga. Si se irán bien, bonito. Ahí va uno, ahí va uno. Ya vamos por esa mamada. Corre, 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 está cerca. Pero escóndete, quédate aquí en el carro, bueno, no. No te paras. Yo me voy a quedar acá arriba del cerro, güey. Tumbaron un vergas por allá. Y se van a dejar venir por esa mierda. Quebraron a la verga. No mames, no le doy, vete a la verga. Uy, re bien. ¿Eso marcaste, idiota? Sí, voy a ir por ella. Está bien tocado, güey. Ya lo vi. Da uno. Ya a ti ni te pegaron, ¿no? No, no me olvidé. ¿Agarraste la puta arma? No, sí. Sí, güey. Pues la, me la ganó ese güey, pero los dejé intocados. Vienen de la bóveda ellos, ¿no? Creo que sí. No, aquí está, güey. Mira. A ver, tráetelo. Llévatela tú, güey, para no dejar esta arma. No me voy a pagar esa mierda. Ajá.
A mí Leomara me trajo en Pascua un montón de chocolates y ayer que cumplimos 6 meses me trajo donas, pero me las he querido comer porque no me saben a nada. Yo no me la dona. Y esa escopeta Bueno, está bien. está bien vergas. Está bien lenta. Sí, vas un puta esa escopeta. Que la verga. ¿Cuándo te va a gustar algo? Nada te gusta más el pito. Dijeron que no, estas balas ni las voy a usar yo, güey. De un Ya no putero. me caben. En el culo. ¿O no? Oh, pues puedo correr a lo idiota porque traigo esta madre. Ahuevardo. Mira, estamos aquí adentro todavía. Vamos a subirnos a un edificio. Voy a aprovechar. Qué Dios. Aquí a medio camino. No. Ay, mi pendejo. Ríeme en calor. Se mata también. Verga, ¿dónde estás? Aquí me estoy cubriendo. No te pongas nada de curación, yo traigo la pinche pistola. Yo también traigo pistola. Servido. Hoy se oye plomo, hay que subirnos. Pero ahora sí no te caigas, pinche idiota. No. ¡Ay, ah, ya, güey! ¡Hay un cagadero! ¡A la virgen! ¿Qué es esa mamada? Tiene 26. C26 al otro idiota. Tiene Chingar a tu 26. madre. Hay que caerles, Ya güey, se hay que cayó, ya se caerles. cayó. Dale, 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 dale. Chingar a tu madre. Va a venir Traen uno, me va corona, a venir traen uno. corona. Va a venir uno, va a venir uno. A la verga lo que traen. ¿Dónde están las coronas de la Virgen? No sé si nomás traía uno, pero ya agarré una. Vámonos. ¿Dónde está el chicote para subir, güey? Anda uno más por ahí, ¿eh? Ya lo vi. Monta. Se fue para allá. Lo vi. Le bajé 126, pero se fue. Ya no regresó el culón. No se ve el puto. Ahorita se van a tener que mover. Nosotros también, güey. Vámonos a este edificio de arriba. Ay, güey.
Qué verga. Viene alguien en pinche... Están acá abajo, güey, está aquí abajo. Hijos ¿dónde? De su puta madre, está aquí adentro, pero no los alcanzo a... Me tapa la... Acá abajo, mira. ¿Adentro de ahí? Oh, ¿están muteando ahí? Ya vi, ya vi. Espérate, espérate, espérate. A chingar a tu madre. Queda otro, güey, eran los dos. Sí, sí, anda su compa. 3-15 la morra a la verga. Por aquí está, aquí está. Chingar a su madre. Mira, trae coronita. Mira la otra de 40. Oh, pensé que él traía coronita, ¿eres estúpida? No, a ver si este idiota. Tampoco. Vamos a vámonos subir para arriba, vamos para arriba aquí. Puta, ¿dónde está el pinche chicote? Aquí está en la mera esquina el chicote. Ya nos vamos a tener que mover, güey. Sí, ahora sí, vámonos a la verga. No te me separes tanto, güey, porque yo no tengo espada. ¿Vamos al barquito de ahí en medio o qué? ¿Ahí? Sí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿26? Es un puto gol. Es botillo, es botillo. Es el mismo el que estábamos buscando, güey. Es la Hulk. La Hulk a la verga. ¡Qué verga! ¡Deja de cargar el arma, puto animal! Fíjate, derecho, derecho. Pues también. Oh, va a quedar. Yo traigo 3 llaves a la vez. Ahí. Por allá se escuchó plomo, ¿eh? ¿Por aquel lado? ¿Dónde? Marca, marca, marca. No sé dónde están, güey, pero me salió la marca. Vámonos ya, güey, mejor, mira. Y aquí nos clavamos en este arbusto a la verga. Puta, traen la de láser, güey, vale verga. Los tenemos que venadear esos putos que traen las de láser. Una de paso. Ajá. Una de paso que les arrimemos. Pero uno a cada uno a la verga. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ¿Dónde, dónde? Aquí va, aquí va. Márcalo. Aquí enfrente, aquí enfrente. Está ahí volando con esa putada. A la verga, no lo veo. Se fue hasta allá, era. Se fue hasta allá por la gasolinera. Oh, ya. Yeah. Por allá. Aquí viene uno nadando, aquí, sí. En esa dirección, está atrás de la piedra. ¿Está ahí atrás de la piedra o ya se nos arrimó aquí? Hijo de su perra madre. Y esa pinche piedra no, es de las que no se rompe, güey. ¿Le caemos? ¿O aguantamos? No, ahí está, Ira, ya salió. Ya se fue a la verga para hasta allá. Estamos a toda madre aquí con el título. Oh, pues es el único que queda, pendejo. Oh, sí, yo pensé que quedaba un equipo. Ya le dio. Vamos ahorita, caído, ahorita. Ahorita, ahorita. Ahorita que se cierre más. Ya me vio, ya nos vio, ya nos vio. ¿Dónde está el puto? Acá arriba de este cerro. Ya se movió, ya se movió.
Ya lo tenía ahí, perra madre. Va a tener que venir él, güey. Déjalo, va a tener que venir y va a valer verga. Ay, padrino, ¿dónde te pares? Te vamos a pegar. Viene por este lado, viene por este lado. Tiene 26. Ya se va a tener que mover. Se va a venir con las esas mamás de Spider-Man. ¡Chingada su madre! ¡Ay, qué buena la verga! ¡Qué buen vergazo!